Bueno, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Germán Kuber, soy desarrollador LED hace 8 años, desarrollador front barra TypeScript hace un año y medio, casi dos también. Soy el organizador de la comunidad de TypeBuyers, que pues, ayer tuvimos nuestro segundo meetup y éramos como 24 personas. Bien ahí. Bueno, y acá tienen mi Twitter. Bueno, les voy a contar un poco de Visual Studio Team Services. Como dijo a los chicos, le vamos a decir TFS ahora más porque el nombre es bastante largo para estar haciendo referencia. Así se te fueron los 20 minutos. Así se fueron los 20 minutos. Totalmente, con el nombre que te quita la mitad. Bueno, ¿qué es Visual Studio Team Services? Básicamente, es una herramienta que fomenta la colaboración entre miembros del equipo y a largo plazo y a corto también genera mayor calidad en nuestro software. Acá hay un gráfico un poco de qué se trata o en qué momento vamos a hacer uso de él. Es un poco un resumen. Lo primero que podemos ver es que es una herramienta cross-platform. Podemos utilizarla en cualquier sistema operativo. Podemos utilizarla para desarrollar en cualquier lenguaje. Y hay muchas integraciones con diferentes herramientas y diferentes IDE de desarrollo. Así que tiene una fuerte integración. Se puede, más allá de que en algunas herramientas, en algunos IDEs tiene una pequeña integración de podemos tener acceso a algunas de las funcionalidades. Últimamente se desarrollaron muchos plugins para diferentes herramientas. Bueno, aquí el gráfico un poco muestra en qué momento vamos a utilizarlo, en qué momento nos va a acompañar Visual Studio Team Services. Básicamente nos va a acompañar en toda la vida, en todo el proceso de desarrollo de software. Nos va a acompañar desde lo que es el planning, con herramientas de planeamiento y herramientas para desarrollo ágil. En la parte de code nos va a dar repositorios, diferentes tipos de repositorios. Algo importante que tiene, interesante, es que con la suscripción free que tenemos podemos generar equipos de hasta 5 desarrolladores. Ya más de 5 desarrolladores hay que pagar por cada uno de los desarrolladores. Y con la suscripción gratuita tenemos acceso al 95% de todas las características que tiene esta herramienta. Como les dije, lo importante que tiene, que en la parte del código podemos generar repositorios invitados, de manera, o sea, tenemos repositorios diferentes, podemos integrarlo con SVN, con Git, con TFS Version, que es la herramienta propia de Microsoft que viene desarrollando hace tiempo. Y en el caso de Git, podemos generar ilimitados de repositorios privados, ilimitados para nuestro equipo. Además de eso, después también nos va a acompañar la parte de build, vamos a poder realizar integración continua, ya sea dentro de Team Foundation Server, o podemos integrarlo con diferentes herramientas de integración continua que tengamos, como por ejemplo puede ser Jenkins. La parte de testing nos va a ayudar en lo que es el unit testing, test de carga, y además va a ser mucho más amigable y fácil la integración con el área de testing, ya que van a poder levantar bugs y van a poder levantar casos de errores o casos de prueba directamente desde el navegador. Y después, una de las cosas más importantes que tiene, que es la parte de release, vamos a poder liberar a diferentes entornos. Vamos a poder cambiar nuestro código entre diferentes entornos, vamos a poder taguearlo, vamos a poder relacionar cada uno de estos releases que tengamos con diferentes, pueden ser branches, pueden ser versiones de código, y siempre vamos a poder estar volviendo con un simple clic, vamos a poder estar volviendo a una versión anterior o vamos a poder estar pasando de un ambiente al otro sin perder un traqueo exacto de lo que va ocurriendo. Y por último tenemos Insight, que no es, anteriormente estaba como una característica propia de TFS, pero ahora ya no es propia de TFS, sino que es a través de Azure. Tenemos también a través de Azure, podemos dar de alta y podemos utilizar el servicio de Insight y la aplicación de Insight. Y lo que vamos a poder hacer desde TFS va a ser monitorear los resultados que esté arrojando Application Insight. Lo vamos a poder presentar e integrar en cualquier etapa de nuestro desarrollo, vamos a poder hacer uso de esto. Bueno, ahora básicamente les voy a dar un pequeño recorrido por lo que es la herramienta y algunas de las características que tiene. Es una herramienta bastante grande y con gran cantidad de contenido, así que bueno, vamos a darle un pequeño recorrido. Para utilizarlo, para darnos de alta la herramienta o acceder a la herramienta, entramos a visualstudio.com, sí, aunque de miedo. Entramos a visualstudio.com. Es la parte donde se escucha. Bueno, y acá accedemos a la parte de Visual Studio Team Services. No se ve todo, me hace el amor. Bien. Y Get Start Free, y aquí podemos dar de alta una cuenta y crear nuestro proyecto. Accedo a lo que es el dashboard.
Bueno, este es el dashboard principal, donde vamos a tener una visibilidad de todos los proyectos que tengamos. Digamos, todas las tools comienzan adentro de cada uno de los proyectos. Esto es un dashboard más general, donde vamos a tener una visibilidad de todo lo que pasa. Algunas de las características interesantes que tiene acá, bueno, acá tenemos todos los proyectos. Tenemos la parte de rooms, que son básicamente como chat. Son como salas de chat donde vamos a poder tener interacción con otros miembros de nuestro equipo. ¿Esta cuenta es la que soporta 5 usuarios y es los 5 usuarios para todos? Exacto. Chat y demás. Sí. Exacto. No, bueno, por ejemplo, el chat, no sé ahora exactamente, pero hasta la versión anterior es la única feature paga que tiene. Bueno, básicamente, como le dije, es un chat. Algo interesante que tiene, bueno, acá vamos a ver obviamente a los miembros de nuestro equipo. Algo interesante que tiene es que podemos... podemos recibir todas las notificaciones. O sea, lo que pretende es integrar, no viene a traernos ninguna herramienta nueva, sino lo que viene es a integrar un montón de herramientas que utilizamos por diferentes lugares, que están colgadas en diferentes lugares, vienen a integrar en un solo lugar, y lo que hace es que podamos interactuar y podamos ir desde el código hacia un requerimiento, hacia un test, o podamos relacionarlo con un build, con un release. Es básicamente lo que ofrece. De acá, en la parte de chat, podemos generar y crear diferentes definiciones y diferentes reglas donde... Puedo generar diferentes reglas para que aparezcan notificaciones. Por ejemplo, acá creé un backlog item y si yo estuviera interactuando acá con mis compañeros de equipo, estaríamos entre medio de líneas de lo que estamos hablando, vamos a estar viendo lo que está pasando en nuestro proyecto. Si se crea un nuevo ítem de trabajo, es un poco lo que les mostraba acá. Acá podemos filtrar, por ejemplo, podemos decir cuando se complete un build, queremos una notificación, podemos decirle queremos que mire, si hay un cambio en el código, si hay un pull request nuevo, si hay un code review que se nos asigna a nosotros, podemos ver una notificación. Entonces, lo bueno que está es un Slack, básicamente, pero donde no nos vamos a acordar lo que está pasando en nuestro proyecto, donde si ocurre algo, todos los miembros del equipo lo van a estar viendo. Home. Algo más que podemos ver acá en la home, con la cuenta gratis, lo que nos da son 30 minutos de 240 minutos de bill mensuales, que son actualizables, y 20.000 minutos de usuarios virtuales. Esto va a ser cuando queramos hacer pruebas de carga, vamos a estar consumiendo este tiempo. Esto es free, pero podemos pagar por X minutos. Podemos comprar 90 minutos más mensuales, 50.000 minutos más de usuarios virtuales. Podemos ir adaptándolo a nuestras necesidades. Bueno, como les decía, vamos a entrar al proyecto propiamente dicho. Bueno, acá este es el dashboard de nuestro proyecto. Podemos crear infinidad de proyectos por cada cuenta y, como les dije, y adentro de cada proyecto podemos también crear infinidad de repositorios. Bueno, este es un proyecto que armé de demo, donde nosotros, cuando entramos, lo primero que tenemos es una visibilidad sobre todas las tareas que están en progreso. Vemos a quienes están asignadas y podemos acceder directamente acá a la tarea para ver el estado y qué está ocurriendo. Tenemos una visibilidad sobre los miembros del equipo que tenemos, podemos agregar nuevos miembros. Y por ejemplo, acá tenemos también otro gráfico donde muestra todo el trabajo que está asignado a mí, los diferentes estados en que se encuentra el trabajo, y de acá podría acceder directamente a todo ese trabajo y a cada uno de estos filtros. Lo interesante del dashboard es que podemos crear tantos dashboards como queramos. Podemos crear tantos dashboards como queramos y cada dashboard lo podemos ir personalizando y agregándole todo lo que queramos. Y además de esto podemos aplicarle reglas a cada uno de los dashboards. Entonces, por ejemplo, podemos tener diferentes dashboards para diferentes usuarios. Podemos tener la gente de operaciones, la gente de negocio que simplemente quiere ver el estado de nuestro proyecto y que no le interesa ver, por ejemplo, que acá tengo el estado de los tests. No le interesa a la gente de negocio, no le interesa ver cómo, si corrieron los tests, si nuestro código está roto, si el release, en qué release estamos. Ahora, lo que le interesa ver por ahí es los requerimientos, ir viendo las prioridades. Entonces podemos ir generando diferentes dashboards para cada miembro del equipo y asignarle permisos.
Y acá un poco la otra cosa que le decía, que es lo de Application Insight. Bueno, se me borró el resultado, pero acá tendría, por ejemplo, yo puedo, acá estaba monitoreando todas las veces que mi aplicación arroja un 404, entonces cada vez que mi aplicación arroja un 404, yo voy a ser, notificado. Si tengo abierto el dashboard, se va a actualizar en vivo, o puedo aplicarle reglas para que me mande un email y me avise, o también inclusive en el chat puedo aplicar una regla para que si estoy en el chat le avise a todos los miembros del equipo. Lo bueno que está es que cada característica que tiene le podemos aplicar todas las reglas que queramos y tiene infinidad de reglas de seguridad, donde cada regla, cada pequeña característica de la aplicación la podemos segurizar para que puedan acceder X usuarios por perfil, por método que pertenece a un grupo de trabajo y demás. Si vamos a la parte de welcome, tenemos una visión de lo que son los readme del proyecto. Igual que con la herramienta en Git, podemos editarlo directamente desde aquí. Podemos editarlo y podemos editarlo y cuando lo guardemos nos va a estar generando un commit al repositorio y lo va a estar actualizando, no es que lo actualiza y queda ahí en la nada. O sea, siempre cualquier actualización que hagamos desde la herramienta vamos a tener actualizaciones a través del commit y vamos a dejar el comentario más para que quede un traqueo de lo que ocurrió. Bueno, acá arriba tenemos, como le dije, tenemos una sola pita por cada etapa del desarrollo del software. Tenemos para el code, para lo que es Word, los build y los release y la parte de test. Vamos a la parte de Word, que sería el primer lugar por donde arrancaríamos a planear el software, donde levantaríamos los requerimientos. Básicamente es una herramienta similar a muchas otras. Lo bueno que tiene es que cuando creamos un proyecto podemos definirle un template sobre una metodología que vamos a trabajar. Entonces, básicamente, después la presentación es muy similar, pero por ahí cambian el nombre, en lo que se llama Backlog Beatles, en otra metodología tiene otro nombre, puede agregar más tipos o demás, y la interacción que existe entre las tareas y los niveles que existen entre tareas, errores y demás puede ser un poco distinto dependiendo. En este caso estoy utilizando el template de Scrum, por eso los nombres. Bueno, como vemos acá, lo que hace hincapié es en presentar todo muy Microsoft, en presentar todo bonito y con muchos colores. Entonces, si vemos que tenemos gráficos en todos lados, a cada panel que vayamos a tener gráficos de algo que se relaciona con otra cosa y eso podemos editarlos en todos los lugares. Si accedemos acá, vemos el estado de nuestro proyecto y las fechas en las que cómo fue evolucionando, podemos hacer estimaciones a partir de esto. Podemos pasar a la vista de tablero y de aquí podemos directamente ir cambiando las prioridades de nuestras tareas o cambiando los estados. Cada uno de los usuarios puede cambiar los estados. Se puede utilizar, se está preparado para utilizar en resoluciones grandes, para utilizarlo como un tablero como un tablero de trabajo. Tiene también la característica que podemos activar la actualización en vivo para si estamos trabajando remotamente con otros usuarios, veamos la actualización en el momento que está ocurriendo. Bueno, algunas de las características interesantes que puede tener, podemos generar flujos alternativos de trabajo, por ejemplo, ya tenemos un flujo definido donde pasamos a aprobado, a comiteado, a hecho, pero también podrían ocurrir errores, podría ocurrir un error en producción que necesite modificar ese flujo, que necesite saltear etapa de ese flujo porque tenemos que responder rápido. Tienen la función de swim lanes que podemos agregar, por ejemplo, vamos a agregar un flujo alternativo. Y este flujo lo podemos utilizar, no va a ser necesario, o sea, podemos crear reglas para que no podamos pasar a comiteado un ticket sin haberlo pasado aprobado. Pero estos swim lanes lo que hacen es podemos generar flujos alternativos donde no sea necesario respetar el paso a paso, sino podemos ir salteando los pasos que queramos para llegar a asfixiar el error con rapidez. Sobre nuestro sitio de trabajo, sobre el Backlog Beatles, podemos generar queries. Las queries se ven, vamos a una query. Las queries es, bueno, bastante amigable para generarlas. Podemos agregarle nuevas cláusulas asignadas a mí. Podemos decir, área path, aquí iteración, no se agrega. Bueno, podemos generarle diferentes reglas, todas las columnas que posee cada uno de estos ítems. Podemos filtrarlos y podemos generar diferentes combinatorias para que cada uno pueda consumir lo que a él le interesa realmente.
Con cada una de estas queries, además, lo que vamos a generar son gráficos. Con cualquier query que generemos o con cualquier recopilación de información, porque básicamente se puede queryar la mayoría de las funcionalidades, podemos generar gráficos de cualquier tipo. Vamos a agregarlos. Y después estos gráficos podemos mandarlos a... Créanme que podemos mandarlos al dashboard. Como el gráfico que les mostré hoy de las tareas asignadas a mí. De hecho, este es exactamente el mismo gráfico, pero en otro estilo. Todos los gráficos que generemos, todas las queries se pueden generar gráficos y todos estos gráficos pueden ser exportadas al dashboard y de vuelta y segurizadas para que puedan ser consumidas por X usuario o por X perfiles. Las queries podemos guardarlas para nosotros mismos o podemos guardarlas a nivel equipo y segurizarles de vuelta estas queries para que X miembro del equipo pueda tener acceso a las queries más comunes. Por ejemplo, acá tenemos queries del equipo que son mi trabajo, los test cases, el trabajo en progreso. Estas son queries que pueden acceder el resto del miembro del equipo. Yo puedo crear una query nueva y asignármela a mí o asignársela al resto del equipo. Bueno, ahora tengo mucho más para mostrarle. Vamos a lo que sería la parte de code. La parte de código, bueno, tenemos la visibilidad de los repositorios. Acceso a los diferentes branches, a los tags. Como dije acá, podemos crear infinidad de repositorios. Tenemos todos estos repositorios son privados y son accesibles por los cinco miembros del equipo. Cuando creamos, nos da la posibilidad de crear en Git o en TFBC, que es el repositorio normal que se viene manteniendo hace tiempo. Y además lo que podríamos hacer es integrar la herramienta con GitHub, por ejemplo, para que nosotros estemos committeando en GitHub y cuando se comite, la herramienta vea ese commit, se traiga el código y haga lo que quiera hacer acá. O sea, que no es necesario que tengamos los repositorios acá dentro, podemos tener los repositorios externos. De igual forma, también podemos tener servidores de SVN externos y linkearlo para cuando se comitea, se sube un cambio, nosotros reaccionemos ante un cambio. Tenemos, bueno, de vuelta, todo muy visual, muy agradable, lo que es los commits, la historia de los commits, los diferentes branches que estamos viendo. Acceso también muy lindo a los branches, bueno, acá lo tengo. Ok, un branch con respecto al otro. Y después tenemos la parte de pull request. Vamos, no sé, tengo diferentes branches. Bueno, cuando hacemos el pull request directamente, bueno, nos muestra todo el trabajo que tenemos asignado a ese o que tenemos hecho en ese branch y que vamos a asignar, podemos asignarle directamente desde aquí directamente otras tareas para que quede relacionado a ese pull request. Como le dije, vamos a tener una historia y a partir de ese pull request vamos a poder volver a una versión y vamos a poder tener visibilidad sobre todo el camino que se fue trazando para llegar a generar ese pull request. Bueno, vamos a generar el pull request. Tenemos, bueno, acá tenemos los archivos que se tocan para este pull request y lo que podemos ir a hacer es podemos agregar comentarios directamente sobre la línea para que en caso de que haya code review o que el pull request no sea aprobado por la persona, porque puede ser, por ejemplo, en este caso tengo asignado de que el pull request necesariamente tenga que ser aprobado por mí en este caso, pero podemos asignar las reglas para que un pull request que se realiza a dev o que se realiza en producción, que sea aprobado por diferente gente. Inclusive podemos asignarle gente que tenga que dar el OK en el code review, que directamente solamente revise el código y otros que tengan que aprobar el pull request. En caso de que no sea aprobado el pull request, le va a llegar una notificación a la persona que generó el pull request y le va a llegar un detalle de cada uno de los comentarios que fui agregando en la línea. Entonces directamente puede venir, puede tener una visibilidad y un feedback directo con la persona que le hizo este review. Sorry, pero me pierdo la pantalla porque es bastante distinta con esta resolución.
Perdón. Podemos agregar otra ficha interesante que tiene, es que está abierto a lo que es la extensibilidad a través del Marketplace. O sea, muchas características que por ahí no tiene. Podemos acceder a esta... Podemos acceder a estas características a través de las extensiones. Hay un paquete interesante de extensiones de integración con muchas herramientas, que no son Microsoft, con herramientas de tercero, muchas herramientas open source, que podemos integrar directamente en nuestra solución y que podemos hacer uso de ellas. Algunas de ellas pueden ser pagas, en su mayoría no lo son, y la verdad que son... No tenés el problema de instalar una extensión y que no funcione. Todas las extensiones, la verdad que he probado gran cantidad de extensiones, y todas las extensiones funcionan y funcionan bien. Las instalás y tenés garantía de que va a funcionar. Las extensiones pueden ser desarrolladas por cualquier desarrollador y subidas al Marketplace, y tiene un proceso de aprobación que garantiza un poco la calidad de cada una de las extensiones. Las extensiones no son únicamente... directamente ligadas al TFS, sino que hay extensiones, como ahora vamos a ver, que pueden ser extensiones que se instalan en el Chrome, que se instalan en Edge, en diferentes navegadores, y que les da una interacción o un uso más natural entre el navegador, que hace que no tengamos que acceder a la herramienta, por ejemplo, para levantar un ticket. Podemos directamente desde el navegador generar un ticket, generar un error, y directamente lo va a subir al TFS. Vamos a recorrer lo segundo, el otro tab que tenemos es la parte de build y release. Bien. Acá tenemos en la parte de build tenemos las diferentes definiciones de build. Vamos a entrar a una. Bien. Bueno, en este caso tengo un proyecto en Angular, entonces simplemente podemos ir a... les voy a mostrar. Cuando creamos un build, nos da template ya prearmado para aplicaciones Android, aplicaciones C#, aplicaciones en Xamarin, aplicaciones en Xcode, y nos da también los templates de deployment para deployar en diferentes entornos que ya tienen prearmado. De vuelta, después podemos agregar comandos en PowerShell, comandos Bash, donde podamos ejecutar y hacer lo que queramos. Estos son templates que nos facilitan bastante las cosas. Si yo estoy desarrollando una aplicación en C#, ya tengo acá todo el flow armado, donde no tengo que preocuparme por estar escribiendo cada uno de los comandos en PowerShell y demás, ya tengo acá todo armado. Inclusive, como les dije, tenemos integración con otras herramientas, como puede ser Jenkins, y la verdad que funcionan, aunque no lo crean, funcionan. Yo tampoco lo creo y me cuesta creerlo, pero funciona muy bien. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, como les mostré, tenemos el flow a seguir cuando se buildea mi aplicación, están los paquetes TPM, corro grunt, copio los archivos, borro todo lo que no me sirve y lo que no quiero publicar, genero un zip de ese artefacto. Cada vez que se genera un build o un release, lo que hace es generar un artefacto. Ese artefacto lo va a compilar y lo va a guardar en un zip, donde va a quedar directamente ligado a ese build. Entonces, si después queremos volver a un build y queremos ver la versión que había, que se destruyó en ese momento, podemos descargar ese paquete directamente, podemos correrlo, o sea, va a estar el paquete completo, lo que nosotros digamos, en este caso, todo con el NPM instalado, y luego se borró, pero todo lo que nosotros queramos empaquetar va a quedar empaquetado y va a quedar atachado a lo que es la definición de nuestro build, con fecha y un montón de detalles que nos van a hacer saber qué pasó en ese build, y no simplemente ir a ciegas y decir, necesitamos una versión en particular. Entre las opciones podemos configurar el build como a modo de integración multi-configuration de la ESA. Bueno, esa es otra cosa. Podemos configurarlo a Cantria. Podemos configurarlo como un servidor de integración continua que se ejecute cuando realizamos un pull request, cuando generamos un commit, cuando hacemos un push sobre X branch. De vuelta, es muy configurable y no está atado a una acción en particular. De vuelta, podemos simplemente, cuando hacemos un push, que se dispare el servidor, cuando se haga un pull request, y que toda esta data sea enviada a la gente que le interesa. Si un pull request, por ejemplo, podemos generar un pull request, y antes de que el pull request le llegue al code review, que le diga, che, revisa este código, podemos buildear la aplicación y ver si la aplicación rompe. Si la aplicación rompe, ni siquiera se la pasamos a esa persona para que la revise.
automáticamente le va a avisar al que hizo el pull request y dice, che, tu aplicación rompió, le va a pasar todo un informe. Inclusive podemos configurar para que automáticamente cree errores en nuestro backlog item, genere errores y lo asigne a ese usuario. Y con toda la información y el paso a paso de qué es lo que pasó y por qué rompió ese build. Tenemos variables de configuración donde vamos a poder darle configuraciones generales al build. Estas variables de configuración pueden ser compartidas entre diferentes builds, así que podemos generar variables globales, digamos, donde ponemos las configuraciones generales de nuestros proyectos, como pueden ser credenciales o demás, y estas después podemos compartirla entre las diferentes definiciones. Acá podemos configurar también el tiempo que queramos, como les dije, estos paquetes que cada vez que se realiza un deploy o un build, se genera un paquetito y este paquetito queda guardado y atachado a este build. Acá podemos configurar cuánto tiempo queremos que esto se guarde, porque evidentemente también el tener 10 millones de versiones de cada vez que se buildea está bueno, pero después vamos a tener 10 millones de gigas de cosas que no vamos a utilizar. La versión que deployamos o que buildeamos hace un año y la verdad que nos interesa, la que hicimos hace seis meses quizás tampoco. Entonces podemos configurar estas reglas. Y después algo interesante que tiene, que no tenemos las versiones y que la verdad que está bueno también, es que podemos deja un traqueo de qué es lo que se cambió en cada vez que actualizamos la definición de build, podemos comentarlo y va a quedar un traqueo asociado al usuario que realizó la actualización del build. Esto es útil porque a veces cambiamos un parámetro porque en ese momento no nos buildeó porque nos parece que ahora lo necesitamos y después se rompió y no sabemos qué es lo que se cambió. Entonces acá podemos acceder. Esto no es muy, muy visual, para la gente de Microsoft no es muy agradable. Pero bueno, pero es un JSON donde ves la comparación de lado a lado de qué es lo que se fue cambiando y la definición. O sea, con la parte visual linda que tiene para definir el build, después que te muestre esto es como medio chocante, pero bueno. Pero está bueno porque podemos ver qué es lo que cambió entre una definición y otra. En caso de que rompa algo, podemos volver a versiones previas. Bueno, básicamente tenemos acá los builds, podemos disparar un build. Podemos dispararlo manualmente, como dijo, podemos asociarlo para que ocurra cuando ocurre a X cosa en nuestro repositorio. Bueno, así básicamente, a ver si viene en este momento. Lo que tiene la versión free, la contra que tiene por ahí es que en caso de cuando se van generando build, se van encolando, al ser la versión gratis, no compila en el momento. Quizás si hay N usuarios free en ese momento que también dispararon build, se va con los de la misma zona, se van encolando. Entonces por ahí a veces tarda, no va a tardar un día en correr, pero por ahí tarda 2 minutos en empezar a correr del build. De igual forma pasa con los release. Por acá tenemos un detalle de lo que va pasando. Por ejemplo, que como va actualizar, va obteniendo la información del repo, va corriendo los paquetes, va instalando los paquetes de NPM. Bueno, ahora volvemos porque tarda un poco con el tema del NPM, tarda un poco porque son unos cuantos paquetes, así que ahí tarda en correr. Ahora volvemos a ver el final o qué es lo que nos arroja al final. Bueno, acá tenemos un detalle, al final del build vamos a tener un poco más visual. Algo interesante también que tiene, no lo... Vamos a correr este build. Lo dejo encolado, de vuelta acá se va a encolar porque tengo el otro, o quizás no. Sí, porque tengo el otro, bueno, acá como tiré 2 builds se van a encolar y cuando termine mi primer build va a ejecutarse el segundo. Lo bueno que vamos a hacer es podemos configurar los nombres de los builds. Podemos configurar los nombres de nuestro build con diferentes shortcuts, podemos acceder a la información. Por ejemplo, acá tengo que el nombre del build sea la fecha guión la versión. Acá podríamos generar, algo bueno que tiene, podemos generar tags por versiones que se deployan. O sea, cuando deployamos una versión en un branch en particular, taguearla en Git y ese tag asociarlo al nombre del build. Entonces nos va a dar una relación directa y vamos a saber, vemos un build, sabemos cuál es la versión que tenemos tagueada y cuál es la versión a la que tenemos que acceder. Bueno, acá podemos, con combinación de esta, del signo pesos y muchas cosas, podemos agregarle toda la data que queramos y podemos personalizar los nombres para que cuando miremos un build sepamos qué es lo que estamos mirando y no sean un montón de numeritos uno abajo del otro.
build. Bueno, el tiro terminó. No, quizás no. Bueno, seguimos. Como les mostré acá, tengo configurado para que... Bueno, este no era el que estamos viendo anteriormente. Tengo configurado, bueno, para que instalen los paquetes, corra Groove, copie los archivos, bla, 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 y deploye en un sitio en Azure. De vuelta a esto, cuando agregamos, podemos agregar steps. Tenemos infinidad de steps ya prearmados. Bueno, infinidad no, son unos cuantos, pero la verdad que son todos los que... Nunca tuve la necesidad de algo que no esté, y en todo caso, como les dije, tenemos siempre la posibilidad de correr, tenemos PowerShell o tenemos Bash, y tenemos la posibilidad de correr el script que nosotros queramos, lo podemos armar y correrlo. Así que si hay una funcionalidad que no está en un paso prearmado, podemos nosotros escribirla a mano. Como vemos, tenemos build para diferentes tecnologías. Y algo interesante que tiene es que además, si esto lo tenemos, esta versión existe para que corra en Azure, corra en la nube, y tenemos la versión on-premise también. Si tenemos la versión on-premise, podemos instalar los diferentes agentes de diferentes tecnologías, y podríamos estar buildeando la tecnología que nosotros queramos. O sea, podemos instalar X tecnología en nuestro servidor, después lo corremos por línea de comando y vamos a estar buildeando X tecnología. O sea, no está, más allá que se llama Visual Studio Team Services, no está atada a tecnologías Microsoft. Es totalmente agnóstica a la tecnología. De vuelta, integrado con Visual Studio y corriendo C#, vamos a tener el 100% y todo flamante, hermoso y súper fácil. Pero de vuelta, yo lo uso para correr N cantidad de proyectos, y tengo N cantidad de proyectos 100% front, donde tengo un montón de tooling que me está dando y no tiene nada que ver con... De vuelta, utilizo Visual Studio Code, utilizo Angular, y estoy deployando, mirando y haciendo un montón de tareas acá que no tienen absolutamente nada que ver con tecnologías Microsoft. Bueno, vamos a ver si finalmente se termina de correr. Bien, si accedemos acá, tenemos un detalle de lo que fue pasando, de lo que fue ocurriendo. Si vamos a la parte de Grunt, por ejemplo, acá tenemos los tests que se corrieron. En caso de que un test no hubiera pasado, este paso hubiese pinchado, y nosotros podemos definir si queremos que cuando un paso pinche continúe corriendo o nos mande un mail o de vuelta, o aplicarles todas las reglas que queramos y que el build se pare ahí. Puede generar también un issue y asignarlos en issue directamente diciendo, che, rompió el build, y pasarnos un detalle de los tests que fallaron y en qué paso fallaron. Podemos la parte de test, cuando terminan de correr, nos va a entregar todo bastante, bueno, acá de hecho, mira, el build falló. ¿Qué branch falló? Un gráfico del historial de lo que viene pasando con el proyecto. Y la historia, bueno, la historia de todos los builds que lo fue ocurriendo. A ver si podemos entrar acá. Entramos al build propiamente dicho, que es lo que falló. En este caso falló en el deployment en Azure. Pero lo que nos va a estar entregando además, la cobertura de código que tenemos para, bueno, en este caso como falló, no lo muestra. Y además vamos a tener de forma visual lo que son los tests. Nos va a mostrar los tests que corrieron, los que fallaron, y nos va a mostrar el stack trace de todo lo que fue fallando y todo lo que fue pasando. Y con las líneas exactas de qué línea rompió, cuál fue la razón por la que rompió. Podemos generar reportes en gráficos o reportes en Excel o en otras cuantas herramientas que se pueden exportar, o podemos directamente desde acá exportarlo y enviarlos al mail de algún colaborador, de un integrante del proyecto. Bueno, entonces, como decía, esa es la parte de build, donde yo acá estaba buildeando y a la vez, una vez que terminaba el build, estaba deployando en Azure. Otra característica que tiene es que agrega la parte del release. Entonces, no va a ser necesario buildear la aplicación, como tenía acá, que estoy buildeando, y en el mismo paso, después de buildear y correr los tests y demás, estoy deployando la aplicación. Agrega un paso más, digamos, que podemos integrar. O sea, podemos deployar directamente de un build, pero además tenemos la parte de release, donde los release se relacionan directamente con los builds, y a partir de que un build se ejecutó exitosamente, podemos disparar un release. Los releases... Release tiene una interfaz muy similar a lo que son
a lo que son los build, pero lo que podemos, podemos definir diferentes ambientes para deployar o hacer un cambio. Por ejemplo, tengo definido el ambiente de dev y de stage. Tengo definido, podemos deployment condition, podemos definir que después de que fue creado, o sea, una vez que el release se crea, una vez que el build fue exitoso, que cuando se cree el release automáticamente se deploye, que este release ejecute y va a deployarse en dev. Una vez que se ejecutó en dev, podemos tener, por ejemplo, acá tengo configurado que para que este release ocurra, necesito que haya sido exitoso el release de dev. Entonces, una vez que se deployó, que tenemos la aplicación en dev funcionando bien y probado, podemos correr el release stage y pasar la aplicación. Vamos a tener un release, va a tardar en correr, pero cuando termine lo vemos. Y básicamente acá vamos a ver los diferentes ambientes. En este caso tengo el ambiente de dev y de stage, pero podríamos tener n ambientes y podríamos pasar accediendo a lo que es el release, podríamos deployar entre un ambiente y otro. O sea, acá tenemos que estar corriendo en dev, pero podríamos darle deploy y automáticamente deployar un stage. Podríamos cambiar nuestra aplicación y pasarla de un ambiente al otro. De igual forma, podemos hacer regresiones. Si tenemos una aplicación de n release funcionando en stage y de repente la rompemos con otro n release, rompemos en stage, podemos volver a esa versión automáticamente con un clic, podemos deployarla de vuelta en el stage, en el ambiente que queramos. Bueno, por ejemplo, acá terminó de correr el release y tengo configurado que para que una vez que se termine de correr el release en dev, necesito una aprobación para correrse para ejecutarse en stage. Entonces, en este caso me pide la aprobación, que lo apruebe o no, para poder pasar de un ambiente al otro. Podríamos aprobarlo o no. Vamos a probarlo. Después lo que le decía de la parte de las extensiones, les paso a contar el último tab que tiene, que es la parte de test. En la parte de test vamos a tener, bueno, por un lado vamos a tener integrada la parte de unit test con toda la información que nos arroje de los unit test, que son los gráficos de los test que pasaron, de los que no, en qué lugar rompieron y demás. Tenemos la parte de test de carga, que es lo que les mostré antes, de los 20.000 minutos de usuario, donde podemos generar test a partir de Visual Studio Test. De JMeter podemos también, si ya tenemos los test generados en JMeter, podemos subirlos a la nube y que corran directamente de la nube. Podemos configurar desde cuántas máquinas queremos que levante, desde qué entorno, desde qué browser queremos que levante, versiones de browsers. Vamos a correr uno de estos. Y bueno, tenemos un control muy fino del tipo de test que queramos. Y esto de vuelta lo podemos integrar con lo que son los build y los release. La podemos poner, podemos que cuando una aplicación se deployó en dev, que automáticamente corran los test de carga, y si no tiene, podemos setear umbrales, y si los test no respetan los umbrales, podemos enviar mail, podemos rejetear de que no se acepte esa publicación, que se vuelva una versión anterior. Bueno, podemos integrar todos los pasos y utilizar la información del paso anterior para poder reaccionar en el paso siguiente. Bueno, en este caso va a tardar un ratito, porque tarda en configurar los agentes y en levantar. Como tiene configurado que levante de 5 máquinas diferentes, pues podemos también definir en qué parte del globo terráqueo queremos estos requests. Mientras, o sea, utilizando los diferentes data centers que tiene Azure en diferentes partes geográficas del mundo, podemos ejecutar estos tests desde diferentes lugares geográficos, de vuelta, con diferente intensidad de cada una de las áreas. Podemos especificar los browsers que queremos que levante y demás. Y al final, cuando termina de correr los tests, de vuelta nos va a arrojar gráficos lindos con información bastante entendible y accesible. Y de vuelta, siempre nos va a dar la posibilidad de presentarle cualquier tipo de información a un usuario final, donde vea un grafiquito y se quede contento. De vuelta, tenemos los tiempos de respuesta, la cantidad de usuarios que corrieron, los requests, la cantidad de errores que tenemos. Y también podríamos definir diferentes máquinas virtuales para que, en este caso, para que levante diferentes instancias de máquinas en los diferentes data centers. No necesariamente podemos definir que queremos 5 usuarios que tire 5 requests de Brasil, pero que esos 5 requests sean en diferentes máquinas, y cada máquina con diferentes características. Una máquina que tenga Linux, una máquina que tenga Windows, una Mac no creo,
pero bueno, sí, sería bastante caro. Pero bueno, podemos definir a bajo nivel. Después tenemos la parte de los test plan, que son los test que van a estar corriendo. O sea, la gente de testing va a poder levantar directamente los test que corra, va a poder ejecutarlos de acá. Por ejemplo, acá tenemos diferentes test agrupados en test cases y los estados de cada uno de estos test. De vuelta, estos test los podemos relacionar con build, los podemos relacionar con los release, con test de carga, con lo que queramos. Podemos darle orden y dependencia entre diferentes test y asignarlo a diferentes áreas y diferentes usuarios dentro de la organización o del equipo de desarrollo. Lo que les contaba, que las extensiones no son únicamente integrables con TFS. También, por ejemplo, acá, algo súper ocupado que tiene, la verdad que usó bastante, es la parte de esta extensión que se integra con Chrome, donde nosotros vamos a poder, nosotros o X personas, podemos detectar un bug directamente desde acá y no tenemos que entrar a TFS para reportar ese bug o para levantar un ticket. Desde esta herramienta directamente, por ejemplo, podríamos pintar la parte que queramos, darle color, escribir lo que queramos. Bien, para que sepan cómo es. Hay un error, chicos. Bueno, y después vamos a tener... ¿Y eso reportó el log ya? No, eso va a ser un script solamente. Okay. Eso tenemos acá, vamos a tener todo el historial. O sea, acá, cuando nosotros abrimos play, comenzamos una sesión. Okay. Esa sesión la podemos cargar de toda la información. Inclusive si nosotros escribimos, ponemos acá, vamos a tener el paso a paso de lo que se fue haciendo, donde apretaste clic y demás. O sea, a veces está bueno porque me pasa bastante que a veces encontrás un error, diste 20 clics, encontraste un error y decís, ¿cómo llegaste a este error? ¿O qué es lo que pasó? Entonces, cuando sabemos que estamos buscando ante la posible error, podemos activar esto, lo dejamos corriendo en segundo plano, y si de repente detectamos un error, vamos a tener el paso a paso de qué es lo que ocurrió y con toda la información de navegador, horario, zona geográfica, toda la información que se pueda recopilar del browser y de lo que nosotros hicimos va a ser recopilada en este error y va a ser reportada. Inclusive podríamos... Podríamos estar grabando lo que hacemos. Tenemos entre los perros. Necesita más perros. Tengo tres para dar en adopción. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos lo que acabamos de grabar. Lo que acabamos de grabar se agrega a esta sesión que les dije anteriormente y tenemos acceso al video. Entonces, de vuelta, podemos estar ante la posibilidad de que ocurra un error simplemente, o sea, ni sabemos que estamos buscando el error, podemos empezar a grabar toda la sesión y en caso de que ocurra algo, podemos tener el paso a paso exacto de lo que ocurrió y poder reportarlo directamente. No, no necesitamos hacer más nada, directamente esto que acabamos, toda esta información que acaba de recopilar, podemos levantarla en forma de bug, en forma de tarea, o podemos crear un test case directamente con el paso a paso y va a tomar los clics que yo hice, los pasos y lo que escribí, lo va a volcar en un test case paso a paso y te va a dar, hacer clic acá y cargar exactamente esta información. Entonces vamos a tener volcado enseguida, vamos a tener un test a partir de algo que hicimos sin querer. Que la verdad que, bueno, en mi caso me pasa bastante. Encontré error y después, ¿cómo reproduzco ese error de vuelta? Bueno, esto me evita bastante. Vamos a agregar notas. Y después de acá podemos... Inclusive si acá tenemos, por ejemplo, acá me muestra... similares, si ya existe un error cargado para el bug que acabamos de encontrar, podríamos relacionarlo con ese bug, ponerle una dependencia donde para llegar a este bug, antes corregime este otro bug, o podríamos directamente asignarlo a ese bug para que no necesite crear otro nuevo, sino que directamente agregue el bug. Encontró el bug en la herramienta, está todo grabado. Bueno, si le hace clic, créanme que se crea. Ahí está, bueno. Ahí lo relacionamos con algo. Nunca había apretado ese botoncito de los similares, la primera que lo aprieto, así que... Y si... Lo guardamos. El único tema que tiene este... ¿Qué pasó? No, perdón. Primero para... Bueno, esperemos que se haya creado, ¿eh? Vamos a ver. Se ocurrió. A ver. Bien, ¿dónde está? Bueno, también puede pasar eso.
También después perdimos el orden que creamos, pero no, está buenísimo, es buenísimo. Es excelente. Bueno, espérame que no pase, igual nunca pasó culpa de tratarlo similar a nada. Fue el error. Para que sea un filtro. Bueno, ahí acá vamos a tener el error creado, por ejemplo, lo que les dije. Bueno, esto fue creado anteriormente en otra aplicación, donde tenemos el paso a paso, apreté clic en la home, application name, contact, o sea, el paso a paso de todo, podemos definir la cantidad de pasos que queremos que nos guarde. Bueno, guardame los últimos 50 pasos, entonces ya los últimos 50 pasos nos va a mandar un script, y acá, como les dije, toda la información que haya podido recolectar de nuestra aplicación. Inclusive podemos configurarlo, por si estamos testeando una aplicación que necesita loguearse, de que asigne o mache este error al usuario que está logueado. Entonces, además, nos va a dar la información del usuario que está logueado. Y con Application Insight integrado con esto, que es lo que dije anteriormente, también se pueden hacer cosas bastante copadas. Bueno, les estaba mostrando. ¿Cuánto tiempo te lleva realmente? Como veo, como que vas haciendo clic bastante rápido en todos lados, como que ya lo tenés configurado y demás, pero para arrancar con un proyecto de cero. ¿Cuánto me tengo que fumar para poder usar la aplicación? Lo único que me fumé, me costó, pero de vuelta no, yo lo tengo, es la parte de build, es la de configurar el build, de pasarle los parámetros correctos. Esa es la única parte donde me generó un poco de dolor de cabeza. Me generó menos dolor de cabeza que Jenkins, por ejemplo. Muchísimo menos dolor de cabeza. Aparte ya tenía todo el sistema de build en Jenkins y quise tipo copiarlo acá, entonces me generó a veces un poco de dolor de cabeza, pero para el resto de las funcionalidades es lo que está, apretás clic como aprieto clic y sale andando. No necesitas configuración, no necesitas ningún tipo de configuración extra o dolores de cabeza. La verdad que al día de hoy no lo sé, no me ha traído tanto dolores de cabeza como cosas me ha solucionado. Me ha dado mucho beneficio y dolores de cabeza bastante pocos. Una pregunta. Sí. Dando vuelta, si la uso. Para una aplicación, digamos, productiva que esté en el mercado y hace cuánto la estás usando con eso. Mira, la estoy usando hace un año aproximadamente y las aplicaciones que tenemos están a dos pasos de estar en producción, todavía no las tengo en producción, pero de vuelta, por ahí no vas a, lo único que he visto que me impacta después en la aplicación propiamente dicho es en que tengo un traqueo, lo que más valoro, tengo un traqueo exacto, tengo que volver a una versión. O veo una línea de código que no sé por qué está esa línea de código y tengo enseguida un detalle de cómo se llegó a esa línea de código, inclusive con, no sé cómo hizo el estudio code porque no lo instalé, pero sé que ahora tiene una tool donde tenés todo esto integrado desde Visual Studio Code, tenés acceso a la parte de tareas, a toda esta funcionalidad, tenés acceso a Visual Studio Code, pero por ejemplo con Visual Studio, inclusive la tool que tiene, arriba de cada línea de código me marca qué usuario modificó esa línea de código y si le doy un clic me despliega con qué tarea fue, a partir de qué rama se generó el branch, en qué momento, si corrió una sola vez el build antes de deployarse o si falló más de una vez y después se arregló. O sea, te da un detalle totalmente exhaustivo al nivel de una línea de código. O sea, en una línea de código puedes tener toda la información que quieras. La verdad que eso vale oro. Me ahorra mucho dolor de cabeza en encontrar líneas y esto por qué lo puse acá. Bueno, con esto lo encuentro y sé por qué está ahí. Nada en producción. ¿Cómo? Nada que se pueda ver. No tengo ninguna, está de vuelta. Cuando los tengas a un paso de producción, igual de vuelta, el verlo en producción, no van a ver esto, no tiene relación con esto. O sea, van a ver la aplicación que yo haya publicado en producción, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Claro, el chiste de esto es justamente antes había producción. Te da un montón de herramientas para el... Claro, inclusive, no de vuelta, o sea, la parte de release, o sea, yo puedo tener un staging ahí donde ese stage apunte directamente a producción y pueda deployar directamente en producción, pero cuando veas la aplicación en producción no vas a saber si usted TFS atrás o si Git. Claro, si planning. O sea, exactamente, es el plan que nos va a ayudar en la parte de desarrollo. O sea, busca integrar todas las etapas del desarrollo del software. Claro. Y además la parte de Insight, eso sí se utiliza, o sea, eso sí busca integrar la parte de producción porque vamos a tener reportes, o sea, podemos, por Application Insight, podemos testear la aplicación y obtener datos de navegación, obtener datos en tiempo real. Y ahí sí, una vez que la tengamos en producción, podemos hacer detección temprana de errores, donde empezamos a ver si se ocurrió una excepción, si falló un request o algo por el estilo, vamos a ver toda esta... Todo,
la aplicación .tfs se va a alimentar con esa información y nos va a presentar, nos va a empezar a presentar en gráficos y nos va a empezar a mandar alerta, che, falló un request en X navegador, en X parte del mundo. Bueno, si fallan tres más, avísame. Entonces empieza a recolectar. Bueno, este tiene relación con esto, podemos agrupar todo eso y presentarlo en un gráfico. Bueno, todos los requests que fallen con X error cuando se consume X API con X parámetro, presentamos este grafiquito y mandame alerta si vuelve a ocurrir. O también por zona geográfica. Bueno, si vuelve a ocurrir un error en X lugar del mundo, avísame. Entonces, esa es la parte, digamos, que te acompaña una vez que sale. El error como lo que vos comentaste. Y sí, con el teléfono te vas a la mano, mágicamente sabes que hay errores. Es bastante bajo. Es simplemente, por ejemplo, en el caso de Application Insight, que bueno, Application Insight es toda una herramienta, por eso se sacó de acá adentro, porque es una herramienta súper gigante que se extrajo de acá y la única posibilidad que se dio esta unión es en presentar toda la información desde acá. Uh-huh. Pero Application Insight es toda una aplicación enorme que hay por detrás con un montón de características. Y una característica que tiene, podés instalarte, por ejemplo, en el caso de correr el servidor de IIS, podés instalarte un agente de IIS y te monitorea absolutamente todo lo que pasa, todos los errores, todo lo que ocurra a nivel IIS, a nivel hardware, inclusive si estás viendo... Si empiezas a entrar, esos son errores del servidor. Está bien. Para una aplicación front-end, errores del front-end. Exactamente lo mismo. Instalamos el paquete, agregamos una línea, agregamos un script que ya nos lo da preparado, así, donde le ponemos el token de nuestra aplicación y automáticamente ya con eso empieza a recopilar métricas de velocidad de respuesta, si ocurren excepciones que no estén controladas. Nos da todo el stack trace de una excepción no controlada, inclusive podemos, si están controladas, también podemos decir que no los informe. Y eso, además de presentarlo acá, después lo podemos integrar con Power BI y tener gráficos mucho más amigables y mucho más lindos. Y lo mismo backend podemos instalar la aplicación y de vuelta tenemos, o sea, podemos recopilar no es TFS, pero bueno, una aplicación de Application Insight va a recolectar información de lo que es el hardware y de lo que es el servidor como infraestructura, de nuestro backend y de nuestro frontend. Entre todo eso va a cruza sesiones transversales y nos da una información, una trazabilidad de este usuario hizo clic, produjo tantos ciclos en el CPU y respondió a tanta velocidad rico. O sea, está muy bueno. Y eso de vuelta lo podemos volcar acá. Bueno, y eso es todo lo que tengo para contarles. No tengo mucho más para contarles. ¿Qué tan caro es? Eso, yo. ¿Sería de precios? De tipo ¿se han encontrado gastando por encima de la gratuita? Después pagás por usuario. La verdad que no tengo en la cabeza cuánto, pero como te digo, $15... No sé qué, pero $20 por usuario, una cosa así. ¿Por usuario por cuánto tiempo? Por mes. ¿Por mes, por año, por vida? No, bro, por mes. Okay. Es un poco... Bueno, pero hasta 5 usuarios es genial. Está bueno porque podemos los proyectos personales subirlos acá y tener una pequeña trazabilidad de nuestros proyectos o generar repositorios privados, aunque sea. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Tenés idea de si las pruebas de carga son simuladas o son realmente browsers ahí dando requests? Mirá, yo de hecho la aplicación no deployó la que yo quería, pero bueno, la que yo tengo la aplicación, voy logueando las sesiones de la prueba de carga y entre la información del browser te tira a diferentes lugares geográficos y te tira a diferentes browsers. La verdad no sé si... ¿Llega a nivel screenshot? O sea, realmente le decís, quiero tirar browser, no sé, Internet Explorer de la versión 8, la versión 11, todos esos quiero tirar y cuando vas logueando las sesiones, vas viendo que hay diferentes versiones de browser, de diferentes hardware y diferentes partes del mundo. Así que la verdad que no sé si eso te responde, pero lo hace. Está bien. ¿En los test tenés forma de evaluar lo que corre o algo así? Si ya se tiene una integración tipo SAP o algo así de que corre, ponerle un test de integración, sí. Que te corre y te grabe el error o una cosa así. ¿Tiene una feature de eso? Más o menos, la parte de los test de integración tenemos que, es la parte, de hecho decías algo que te genera lo que haces, es una parte de tenés que configurar las virtual machine y configurar todo algo medio loco para que levante diferentes instancias para tomar pruebas de integración. Esa es la parte que más verde está y donde menos. De vuelta, ya para configurar eso es un dolor de cabeza. De hecho, yo lo uso en premise esto y no pude configurar esa funcionalidad, no hubo posibilidad. Pero esto sí, y configurarlo con Azure también, tenés que configurar una DB por medio, meterlo ahí. Es la parte más complicada que tiene. ¿La extensión de Chrome de testing, digamos, funciona con premise? ¿O solamente con el...? Sí, funciona con el premise. Sí, cuando le das... Te configura, pero lo levanta sin problemas.
Claro, exacto. Cuando lo configuras acá, le decís a qué endpoint querés pegarle. Si acá tenés un on-premise, yo acá lo, le pongo mi dirección local y todo y lo ocupe adentro de ese endpoint. Si tenés diferentes instancias, también le pones la distancia a esa y lo ocupe a esa instancia. Dos. ¿Le damos un aplauso acá? Sí.